Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Hoy va a ser nuestra última charla, pero vamos a cerrar con más que broche de oro, ¿sí? Con el ingeniero Juan Manuel Espinosa Aranda, director justamente del SASMEX, el Servicio de Alerta Sísmica, al cual, como digo, a ustedes ya les tocó vivirlo. A mí me tocó todavía las pruebas alguna vez que sonó y uno dice, y ahora, Dios mío, ¿qué hacemos? ¿No? Pero yo lo considero una de las mejores, o sea, algo bueno realmente de resultado de investigación y de dar una manera de proteger sobre todo a la población, como mencionábamos. Tal vez algo bueno que salió del sismo de 85, que no podemos decir que es bueno, pero algo sí provechoso que salió fue que las escuelas están protegidas y con eso ya consideramos tener, o sea, ciertas oficinas, lugares donde se acumula, hay grandes acumulaciones de gente, cuentan con la alerta sísmica y entonces sí podemos decir que estamos más protegidos en caso de un sismo. Entonces les presento al ingeniero Juan Manuel Espinosa, que es ingeniero mecánico eléctrico de la UNAM, orgullosamente UNAM también, y que nos hará la presentación de la evolución del sistema de alerta sísmica mexicano, SISMEX. Mil gracias por venir. No, doctora, muchas gracias por la... Y les quiero decir, estas pláticas no solo es del ciclo, sino también, o sea, aquí juntamos dos ciclos, el que teníamos diario y el que teníamos mensual, también del Sismológico Nacional. Entonces, él lo aprovechamos nosotros para cerrar muy bien las pláticas. Pues, no, gracias. Muchas gracias. Los antecesores han dado una... No sé quiénes hayan podido venir a todas las pláticas, pero estuvo el doctor Gerardo Suárez, que es un sismólogo muy, muy destacado, y explicó la problemática de por qué tiembla, ¿verdad? Por qué tenemos esta amenaza y que no podemos gobernar. Vino el doctor Sánchez Esma, que nos mostró una gran cantidad de estudios, que también es una aportación, no solo el recurso tecnológico que puede ser un alertamiento sísmico, sino en comprender qué ocurre con los efectos de los sismos en la región donde vivimos. Es un reto, ojalá y que muchos de ustedes continúen con esa vocación y la estafeta pues sigue y que la transmitan a los que vengan atrás de ustedes. Porque es un quehacer que no termina, nunca logramos comprender perfectamente lo que la naturaleza nos muestra, nos sorprende, y si tenemos un poco de curiosidad y nos protegemos, pues podemos vivir a gusto, hacemos una casa que no se vaya a dañar por falta de agua, por que baje el agua y se la lleve, o porque llegue un sismo y la destruya, ¿verdad? O sea, son retos de intelectuales que tienen ustedes que asumir y superar lo poco o mucho que van recibiendo de los que estamos atrás, ¿sí? No sé si ustedes han tenido, seguramente por el promedio de edad que veo, han tenido capacitación en los simulacros en las escuelas. Yo espero que al concluir esta charla queden con la conciencia de que si sus maestros ya no les piden que hagan los simulacros a estas alturas de su desarrollo, lo exijan y que lo sigan practicando. Espero que queden conscientes de que es un peligro natural que no podemos gobernar, que estamos tratando de que se pueda advertir y que informados podamos actuar. Entonces, mucho depende de que sepan ustedes interpretar que hay una señal de advertencia y que deben de protegerse. Pero el plan de acción de cada uno y en diferente lugar y en diferente horario es muy diferente, muy distinto. No, no es un plan general para todos. Por ahí hay una frase muy bonita que dice: no corro, no grito y no empujo, que aportan los japoneses, ¿no? Pero eso pues es el mínimo, pero ustedes tienen que ver en dónde estoy, a qué hora del día, qué puedo hacer, si me entero. En fin, es una caja de Pandora. Cuando se dé la alerta, pues esperemos que estemos en condiciones favorables, ¿no? Y como verán, el esfuerzo se ha orientado preferentemente para que los jóvenes, los niños sobre todo, en escuelas donde a veces hemos visto tragedias, porque se colapsan las escuelas, una
cosa que es sobrecogedora, es lo que pasó en China antes de la Olimpiada, de unos escuelas donde van niños que son a veces hijos únicos, porque la cultura de los chinos no les deja tener demasiados hijos. Bueno, se colapsan las escuelas y se mueren los jóvenes, una gran tragedia que, bueno, pues no se regresa a nadie. Y aquí en México lo vivimos en el 85, pronto se conmemora, se cayeron los CONALEP, se cayeron las escuelas. Si hubiéramos tenido una alerta y hubieran tenido la capacitación que ustedes han podido recibir a estas alturas, hubieran podido hacer algo y se hubieran defendido. O sea, en México en el 85 sí se perdieron muchos alumnos de escuelas, que ya estaban en clase. Y en el 79 nos escapamos de que se cayera la Ibero llena de jóvenes estudiantes. O sea, que son realidades y, bueno, pues esperemos que genere muchas preguntas y espero poderles atender lo posible, ¿verdad? Bueno, estamos en esta región del mundo en donde las culturas que han florecido han mostrado que hay exposición al peligro sísmico. Ayer Virginia García Costa, los que vinieron, pudieron ver glifos prehispánicos donde se consigna con mucha seriedad la hora, es el año, digamos, el año 1 pedernal, o el que le toque ir, y el fenómeno sísmico. O sea, es una manifestación cultural muy formal, está fechada, ¿no? En el momento en la época de ellos la padecieron. Y va avanzando aquí hasta las épocas recientes, donde ya tenemos información que seguramente ustedes podrán ver, que genera el Servicio Sismológico de México y Servicios Sismológicos del extranjero, donde estamos viendo, pues ya con mucha claridad, de qué tamaño fue el temblor, de acuerdo a algunas determinaciones, en qué lugar, con coordenadas y un pictograma casi googlesco, ¿verdad? Entonces, es una maravilla cómo la cultura nos va dando recursos para compartir la experiencia de estos grandes sismos. Aquí he querido destacar que en el año 2010, entre el año 2010 y 2020, la alerta sísmica evolucionó gracias a que ya teníamos avances. En México empezó el servicio de alerta sísmica en 1991 con un proyecto experimental, y luego en el 2010 ya teníamos bastantes años de estar ofreciendo el servicio, casi 20 años, y ocurrieron sismos en Haití. Recordarán ustedes la tragedia de Haití, un gran sismo fuerte en América, y ese mismo año tembló en Chile con un 8, luego en Nueva Zelanda el mismo año y luego en Tijuana. No se escapó México con un sismo de 7, un poquito mayor. Entonces, los sismos están ocurriendo de manera irregular y totalmente sin posibilidad de ser pronosticados en muchas regiones, pero hay regiones muy marcadas donde hay más actividad. Entonces, bueno, este fenómeno de la región en América de 2010 motivó que se hicieran inversiones importantes, que vamos a ver, para que el sistema evolucionara de lo que originalmente fue en Guerrero, y ahora tenemos otras coberturas más ampliadas en el territorio de México. México es un lugar muy sísmico, y bueno, nuestro trabajo inició como Centro de Instrumentación y Registro Sísmico en 1985, como una reacción de las autoridades a un sismo de 8.1 que causó muchos daños y que puso en evidencia que hacían falta datos para poder saber de qué tamaño eran los efectos que ocurrieron o que pudieran volver a ocurrir. Y con estos datos se pueden hacer investigaciones tan maravillosas como las que nos mostró el doctor Sánchez Esma, ¿verdad? Que son estudios de toda índole, de tipo estadístico, de tipo de análisis de frecuencia. Al final es una gama muy compleja, de muy vasta de tipos de interpretación, pero básicamente hace falta tener los datos, ¿verdad? Para hacer un caldo de pollo hay que ponerle pollo, si no, no se puede tener un consomé. Entonces, bueno, nuestra misión como Centro de Instrumentación y Registro Sísmico es manejar un conjunto de instrumentos que llegaron a México como un apoyo en el fondo de la reconstrucción en el 85. Llegaron tiendas de campaña, llegaron rescatistas y se hicieron algunas inversiones que finalmente el CONACYT le cedió a una fundación que se llama Javier Barros Sierra.
Este es el logotipo de la Fundación Jaime Bravo Sierra. Y nosotros fuimos auspiciados en esa organización como centro de instrumentación y registro sísmico. Nos tomamos la ligereza de agregarle un sismograma aquí abajo, nada más para identificarnos como parte de la Bravo Sierra, pero el centro de instrumentación y registro sísmico. Entonces nuestra tarea es asegurar que cuando hay temblores se toman datos y que esos datos se vuelvan un acervo público para el que los quiera tener como anécdota o para estudiar, pero es una información pública y gratuita. Entonces aquí está el, bueno, no se alcanza a ver la dirección electrónica, pero luego la comentamos, cines.org.mx. Si ustedes quieren ver, ahí hay una página, ahora vamos a curiosear algo de esta página, y tenemos ahí la posibilidad de obtener información que ustedes consideren útil, ¿verdad? Bueno, en el 85 surge nuestra institución con patrocinio del gobierno de la ciudad, y aquí en el tiempo vemos que han ocurrido temblores. En el 96, 93 hubieron sismos por Oaxaca, que mostraron que un trabajo experimental de alerta ya había empezado a tener resultados, y aquí se anunció que ya había un servicio público de alerta hacia finales de 1993. Pero bueno, el centro inició en el 86 y el quehacer de registro de acelerogramas en la ciudad se ha mantenido continuo, y además el desarrollo tecnológico, que es el proyecto de la alerta, tiene, además de un desarrollo en la Ciudad de México, tiene una réplica en un sistema paralelo en la región de Oaxaca, que todo esto podemos ver ya en el tiempo más reciente, que bueno, aquí seguimos viendo que han habido sismos. Hubo, por ahí se enterarán que hubo una queja de que el sistema fallaba, hubo un disparo falso de alerta y se pidió que el sistema aplazara su servicio público hasta que se pudiera resolver. Esto tomó un año, más o menos, y el doctor Roberto Melli, a la sazón Premio Nacional de Ingeniería, opinó que el sistema ya se había corregido. Afortunadamente pudimos volver a operar hacia finales del 2004, y en el 2005 tuvimos un sismo muy importante en donde ya estaba en servicio el sistema de alerta, y en ese momento de un sismo casi a 10 años del terremoto del 85, el temblor de Copala, un sismo 7.3 me parece, que ocurre entre Guerrero y Oaxaca, genera un alertamiento público en un clima inmejorable. A 10 años casi de la conmemoración, con una actitud de los niños muy cuidada, porque a lo mejor había un inspector de zona, una inspección de autoridades que iban a valorar si los niños estaban bien preparados. Había una serie de circunstancias muy favorables, donde los jóvenes estaban haciendo exactamente lo que se pretendía. A las 8 de la mañana entraron a clase. El día fue el 14 de septiembre de 1995, a 4 días escasos, a 5 días del aniversario. Cierran la puerta de la escuela, se van los papás y suena la alerta en las escuelas donde había alerta, y los niños hicieron un simulacro porque pensaron que era la inspección que les tocaba, y se fueron a la zona de menor riesgo y empezó el temblor. Entonces hay un trabajo por ahí que escribe Elia Romilla, una socióloga muy, muy curiosa, que ha apoyado esto, donde deja ver la diferencia que hubo entre escuelas que estaban preparadas para saber qué hacer, en donde en algunas, las más en ese momento, no había alertamiento, y unas que ya tenían el sonido de la alerta. Y bueno, está ahí muy bien recuperada la visión sociológica, y vale la pena que lo vean, porque es útil que los jóvenes o la gente en general tenga una advertencia previa, ¿no? Entonces, bueno, se pueden hablar muchas cosas. Los temblores van ocurriendo. A finales del siglo pasado hubieron temblores en Tehuacán, en Puebla, y Oaxaca pidió que se hiciera un sistema de alerta sísmica en Oaxaca. Se empezó a operar el sistema de alerta sísmica en Oaxaca a finales de 2003, y en enero, el 13 de enero de 2004, ocurren dos temblores, uno fuerte y una réplica de menor grado, y los dos fueron alertados con un reconocimiento de rango muy cercano a lo oficial. Entonces, bueno, el sistema se acreditó automáticamente,
estrenándose, por decirlo de alguna manera. Y bueno, Oaxaca sabemos que ha tenido muchos problemas de índole diversa, y eventualmente desatiende estos trazos punteados, son un poco de descuido administrativo de la autoridad de Oaxaca con sus responsabilidades en cuanto a este sistema. Pero ya en el 2010, les comentaba yo, cuando fueron los sismos de Haití, se vio que era pertinente que esta tecnología se integrara, y actualmente se conoce ya como el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano. Es el desarrollo de Guerrero, que originalmente se hizo para proteger de algo que veranos ahora, que veremos, y de los sismos de Oaxaca. Entonces, México hoy tiene uno de los sistemas más avanzados en cuanto a la detección. Tenemos condiciones, vale la reflexión, muy favorables, porque los sismos no ocurren en la Ciudad de México como ocurren en la ciudad de San Francisco o de Los Ángeles, que las fallas están prácticamente en la ciudad. Entonces, muchos sismos que afectan a la Ciudad de México, paradójicamente, como veíamos con el doctor Sánchez Esma, vienen de regiones lejanas, y aquí se amplifican debido a las condiciones de los suelos, que son además poco homogéneas, heterogéneas. Hay lugares donde casi no se siente el temblor, y hay lugares donde se amplifica de una manera impresionantemente grande, y son la causa de los daños que ocasionalmente vemos cuando hay temblores fuertes. Entonces, todo esto motiva que el sistema se use, además de que se hagan mejoras en las normas de construcción y que la gente respete, y que yo luego digo que los fenómenos naturales y los peligros nos ponen en riesgo por ignorancia o por corrupción. No saben los efectos, no saben a qué, cuál es lo que está generando un defecto en un diseño, ¿verdad? Pero si tenemos ignorancia, pues no va a ser un buen diseño. Pero si prescribimos una solución y el que la construye se ahorra unos pesos por corrupción y no hace lo que se le pide, pues la naturaleza hace su trabajo y nos exhibe, ¿verdad? Entonces ahí queda claro que hubo algún error. Entonces, bueno, son cosas que vale la pena reflexionar. Actualmente el gobierno que nos toca ha decidido hacer el Sistema Nacional de Alertas, y es nacional de alertas, alertas de cualquier tipo, de lluvia, de sequías, de huracanes, de, bueno, todas las calamidades, también de temblores. Uno de los sistemas más evolucionados y en automático que se podrían agregar al Sistema Nacional de Alertas es del que vamos a hablar, ¿verdad? Entonces, bueno, un poco es la síntesis de lo que queremos comentar. El peligro sísmico mexicano tiene este aspecto. Esta información de los geofísicos nos muestra que hay sismos grandes. Aquí hemos puesto sismos de orden hasta entre 6.5 a 7, dependiendo del tamaño. Hay muchos más, pero se borraría la República si ponemos los muy chiquitos, son muchos. Y este gráfico muestra un lapso de 1875 a la fecha, donde hay actividad sísmica desde Tijuana, por acá, y viene por el Mar de Cortés, y luego estamos aquí en la zona de Bahía de Banderas hasta Tapachula, en Chiapas, donde aquí se ve que hay una gran cantidad de sismos, y están divididos entre los que son profundos y los que no son tan profundos. Profundos, más de 35 kilómetros, muchos ocurren acá lejos de la costa, y otros más someros, que ocurren muy claramente en la zona costera. Pero bueno, este es el fenómeno contra el que estamos peleando, es un fenómeno natural, ingobernable, y es la amenaza que tenemos en nuestro país. Esta región es muy poblada, y bueno, hay que hacer cosas más allá de un alertamiento, hay que hacer mucha investigación para que las normas de construcción, sobre todo, sean las idóneas y que un sismo no nos cause daño. De esta región está el sismo de Caleta Campos, que por ahí también lo comentaba Sánchez Esma. Es un sismo que genera efectos desde este lugar, lejos del Valle de México, a casi 400 kilómetros, y mostró unos efectos muy tristes de recordar. Muestro aquí en la pantalla, porque ustedes no lo han visto muchas fotos, no les deseo que padezcamos esta experiencia, porque realmente es muy grave, muy fuerte. Se tardó, y todavía hay lugares de la ciudad que están a medio recuperar por la causa de este sismo. Y bueno, pues se pusieron a prueba los diseños de ingeniería,
las normas de construcción de aquella época, que eran de acuerdo a lo que se sabía. Hubo un registro que sí puso en evidencia, nos decía el doctor Sánchez Esma, el del Centro SCOP, que sí mostró que el efecto fue superior a lo que se había considerado en el diseño de aquella época para la ciudad. Entonces es una realidad de lo que les he comentado, estamos frente a las sorpresas que nos tenga reservadas la naturaleza. Entonces tener la oportunidad de sacar la foto del fenómeno, el registro, es algo, lo mínimo a lo que debemos de aspirar, porque de ese conocimiento, de esa medida, se puede hacer trabajo que perfeccione cualquier cosa que actualmente veamos que es buena, ¿verdad? Puede ser mejorada. En el sismo del 85, este documento en particular también está en la página del CIRES, es un texto de varias páginas donde se dejaron tareas sugeridas que deberíamos de hacer. Se publicó en el CONACYT en 1986, en enero, a pocos meses de que ocurrió el terremoto. Entonces vinieron especialistas del mundo a observar y hicieron algunas apreciaciones y dijeron, bueno, pues hay que hacer más mediciones, hay que hacer mejores normas de construcción, hay que hacer planes para recuperar la ciudad dañada, en fin, una lista grande de consideraciones. Y también recomendaban el hacer la instalación de sensores cerca de la costa para poder ver que hay un sismo y alertarlo, porque la onda sísmica, afortunadamente, y pues considerando que es muy dañina, afortunadamente viaja, la fase más severa, viaja a 4 kilómetros por segundo. Entonces en un sismo, dependiendo de lo lejos que yo esté, va a tardar el tiempo que tarde en recorrer la distancia que nos separe del epicentro a donde yo vivo. Ese es el número de segundos que yo tengo para empezar a percibir el temblor. Entonces no hay más. Y también en este cuadernillo se consideró útil el trabajo que se hace en la Ciudad de México para la toma de datos que hemos mencionado. Entonces, de estas figuras las mostraron ya el doctor Suárez y el doctor Sánchez Esma, donde podemos ver las condiciones que tiene el suelo de la Ciudad de México y cómo reaccionan por efecto de un temblor. Hay lugares en la orilla, en la zona alta de la montaña, que tiene un sismo muy pequeñito, parece un defecto del gráfico, pero son las gráficas del temblor, y el mismo temblor medido en las zonas de suelo blando tiene mayor duración y mayor amplificación. Entonces todo esto no se entendía muy bien, había cierta idea, pero se ha mejorado considerablemente. Estas figuras son de un trabajo que publica el doctor Rick Rina Singh, Mario Ordaz y Emilio Pacheco, me parece, son autoridades sismológicas, y que este estudio tiene también un reconocimiento internacional porque son mejoras que se han logrado en la ingeniería civil con estudios sismológicos. Entonces aquí se puede ver este aspecto que nos decía Sánchez Esma, de que hay mayor duración de resonancia, pero también se puede ver en dónde está, como en estos aparatos donde vemos dónde está el sonido que luego ustedes manejan en sus amplificadores, se puede ver si están las frecuencias graves o agudas. Aquí se puede ver dónde tiene mayor amplificación el suelo, y esto ilustra mucho al que construye para evitar que su construcción entre en condiciones que puedan ser empáticas con el movimiento del terreno, y se da una resonancia, empieza a oscilar y la resistencia al material no es suficiente y se agotan las estructuras y acaban cambiando su periodo y se colapsan. Si el sismo dura mucho, como puede ser este el caso, y si esta frecuencia es similar a la de la construcción, pues ya la fórmula perversa existe y se va a caer la casa en algún momento. ¿Sí? Entonces, bueno, luego se hacen algunos estudios ya con los datos que tenemos, se hacen estudios de pronóstico de cómo puede reaccionar la Ciudad de México ante un sismo, cómo reaccionó ante un sismo y cómo podría reaccionar ante sismos futuros hipotéticos, ¿verdad? Pero gracias a que tenemos este conocimiento de los resultados, el gobierno de la ciudad actualmente ya aplica estos datos para la normatividad de la obra civil en el Valle de México. Entonces hay regiones que tienen más condiciones diferentes en suelo duro, en suelo de dureza intermedia y en suelo blando, ¿sí? Y el Instituto de Ingeniería nos ofrece una opción que es como una especie de aplicación para los teléfonos. Cuando hay un sismo, podemos tener un mapa
donde se puede ver dónde fue más severo el temblor. Y esto le sirve a las autoridades que hacen el rescate o deciden el DN3 o ver si hay que mandar recursos de gran capacidad para restaurar daños grandes de la ciudad. Entonces, bueno, son estudios que actualmente y resultados que ya son de gran utilidad, que se deben de compartir con la gente del Valle de México, que debe de la gente informada actuar en consecuencia y no armar cosas que sean vulnerables, ¿verdad? En fin, hay una serie de compromisos que vamos adquiriendo en función de los datos. Aquí se puede ver lo que les digo. Este es el temblor del 14 de septiembre, que fue alertado y que le da un reconocimiento a México ser pionero por haber alertado este temblor. Pero también del mismo temblor salieron otros estudios reconocidos, ¿no? Ustedes pueden ir a una página de del CIRES, no sé si pudiéramos abordar una liga al CIRES, CIRES.mx.racm, a ver si podemos entrar. Aquí es el mapa. Podríamos curiosear, así un poco a capricho, hay una fecha que es la del sismo del... Este es un sismo pequeño con efectos medidos en la ciudad. El 14 de... En el año pasado, en abril 18, el Viernes Santo, tuvimos un sismo muy severo, a lo mejor ustedes lo sintieron aquí en la ciudad. Y verán, si lo invocamos, ahí tienen ustedes... está más abajo. Ya lo tenías. Aquí ven ustedes la diferencia. En un sismo grande tenemos una gran cantidad de datos y se puede ver un poco así con la policromía si el efecto fue al estilo Mercalli, fuerte, moderado, en fin, aquí están consideraciones más bien de la intensidad que la gente describe, cómo lo sintió el temblor. Y del otro lado tenemos, si oprimimos aquí una de las... la estación donde se midió más fuerte por Xochimilco, ustedes pueden ver el acelerograma, aquí pueden ver milésimas de la aceleración de la gravedad, la famosa convención de Gall, que le llaman, que es un centímetro sobre segundo cuadrado, ¿verdad? Pero ustedes ven los registros, si les interesa tener el registro para un estudio, en la misma página hay una liga, nos piden el registro, tenemos quién es el destinatario, nos pueden poner un poco para qué lo quieren, si lo van a estudiar o simplemente por curiosidad, y eso a nosotros nos justifica en el CONACYT, porque podemos mostrar que la misión del centro de medir y de compartir los datos está cumpliendo, que hay gente que pide los datos y eventualmente a nosotros nos califican para seguir como una organización de desarrollo científico y tecnológico, se nos acredita nuestro número de registro en el CONACYT. Y bueno, este es un pedacito de lo que es la página, ¿verdad? Les quise mostrar. Por ejemplo, aquí, de cosa de curiosidad, también Sánchez Esma decía que por ahí por la villa hay un afloramiento rocoso donde todos los demás fueron fuertes. Pues aquí no milagrosamente, ¿verdad? Pero sí se explica que al estar el sensor en un afloramiento rocoso de basalto, la aceleración es de 3 GAL como máximo, mientras que acá por Tláhuac, por Xochimilco, creo que dice que es mucho más grande. Bueno, de 80 GAL, ¿no? O sea, son diferencias considerables. Y ese es el reto del ingeniero civil que construye la Ciudad de México. Pareciera que es un terreno muy homogéneo, pues no. Tiene condiciones bien distintas. Y además, aquí no sé si han hecho algún paseo por ahí por la Basílica. La subsidencia, la extracción de agua está haciendo un hundimiento, pero la Basílica está que se cae cualquier día, ¿no? Por eso hicieron una nueva. Pero sí, es muy difícil, es un gran reto mantener esa estructura que es de... que no es, es un ingenio hispánico, europeo, de herencia romana, puros arcos y bóvedas. O sea, son construcciones muy ingeniosas que no tienen acero, están hechas con una gran visión de lo que es el dominio de las estructuras. Los arcos, ¿verdad? Los famosos. No sé si conocen los arcos de Tembleque, que están en Hidalgo, un acueducto. No les dice nada eso que les menciono. Es importante que vayan a darse un paseo, porque esa es una estructura que hizo un evangelizador que llegó en 1600 probablemente, y con capacidad del trabajo de los lugareños y con la visión que él tenía de haber visto los arcos de Segovia allá por Europa,
deja aquí un acueducto de 40 kilómetros de longitud, sí. Y es una joya que ha sobrevivido, es de las cosas, sí, herencia cultural que llaman, pero está hecha sin acero y sin nada, es con arcos, y todavía lleva agua, porque está nivelado y hace la función. O sea, son obras de ingeniería que se pueden hacer así de esa calidad, con cosas muy elementales, pero hay que entender cositas de la física y de la resistencia de materiales, ¿verdad? Pero bueno, son ejemplos muy valiosos. Vamos a avanzar ahora mejor, Armando, gracias. Pues todo esto es muy entretenido, pero la mala noticia es que ustedes han oído hablar de la brecha de Guerrero, y sí existe. Ya nos han dicho muchos los geofísicos, lo malo es que no tienen certeza de cuándo va a temblar, ni de qué tamaño, pero que existe la zona de silencio, lamentablemente se ha podido certificar con datos de un lapso no muy grande, de pocos años, entre 84 y 87, con instrumentos que estaban ahí midiendo, como se puede ver aquí, en estas rueditas hay aparatos, y resulta que en ese lapso hay actividad sísmica y se orienta, se alinea de esta manera. Entonces aquí, que debería de haber actividad sísmica, misteriosamente está atorada. Entonces hay una rugosidad ahí que mantiene la condición de fijeza entre las placas, pero cuando esa resistencia se supere por las presiones que aumentan, va a dar un gran terremoto. Que el del 85 fue aquí, y si suponemos que los efectos viajan tangente, normales a la costa, aquí normal a la costa está México, acá arriba. Entonces vamos a tener de frente la energía hacia el Valle de México, y eso no es una buena noticia, definitivamente, ¿verdad? Entonces esto justifica o explica por qué estamos trabajando en este quijotesco proyecto, porque finalmente algún día nos cierran la bitácora, ¿verdad? A todos, no somos eternos, pero sí debemos de cuidar que el lapso de vida pues tenga una calidad razonable y que no estemos con conflictos de daños o de dolores por pérdidas, ¿no? Entonces, bueno, este es un conocimiento que lamentablemente es verdadero, es una hipótesis. Esta Virginia García Costa, antes de que se tuvieran medidas, ya habían hecho análisis de crónicas de las regiones donde se ve que hay sismos grandes en este lugar, y eventualmente han dejado de ocurrir, pero no quiere decir que esté quieto, eso se va a mover, ¿verdad? Entonces esa es la amenaza que justifica que se hayan hecho estos trabajos, ¿sí? Entonces, bueno, los geofísicos hacen estos modernos pictogramas, ¿verdad? Donde nos dejan ver la región y donde han habido rupturas de la corteza, los años, y algunas fechas pues nos llaman la atención. En 1979 sabrán cuando se cayó la Ibero, y luego el sismo del 85, y han oído hablar algunos de Cuyutlán, de la Ola Verde, de un sismo 8. Más de 8. Casi 8.4 aquí en la región de Jalisco. Por ahí hay gente, había hace poco todavía gente que hablaba de la experiencia de haber vivido el efecto de la ola en este lugar, en estas regiones. Y en fin, estudiando y con los datos de medición, esto ya es de la época donde ya existía este sismógrafo que tenemos aquí cerca, el Bíger, ya estaba instalado, y es una visión de los sismos que han ocurrido pues hace un poco más de un siglo. Hay también actividad volcánica, hay un sismo por acá de Acambay. En fin, hay una serie de actividades más en la costa y algunas importantes también por aquí en el eje volcánico. Y esto lo publica con toda responsabilidad la universidad a través del Instituto de Geofísica, y nos deja tarea porque se ve que aquí hay una zona que no se ha movido, y de ahí se hizo el estudio que hace un rato vimos, y de ahí se ve que sí existe en la brecha. Y por eso se hizo un sistema para poder ver, no en el lugar exacto, sino en la región. Si ocurre un temblor, sabemos que está ocurriendo. Lo certificamos de que varias estaciones lo midan y avisamos a la región donde queremos proteger, ¿verdad? Pero bueno, este es el conocimiento que, por andar de curiosos, nos pone con la preocupación y pues da esta evolución de este desarrollo. Más recientemente ya se hacen otro tipo de análisis de cómo es posible que se esté moviendo el suelo entre las placas, famoso buzamiento de las placas, en qué dirección se están moviendo. Estas figuritas que seguramente han estudiado o estudiarán son los tensores de esfuerzos, me parecen baloncitos de básquetbol, pero dejan ver dónde hay
baja de presión y aumento de presión en el movimiento, dependiendo hacia dónde se muevan, pero se dan ciertas condiciones muy homogéneas en algunas de las áreas, y eso va explicando al geofísico, al sismólogo, qué está ocurriendo en esa región del suelo. Aquí se puede ver que hay sismos profundos de fallamiento de placa, pues fallamiento normal que le llaman por tensión, y acá los fallamientos por subducción, pero hay estas marcadas regionalizaciones en la costa y por acá. Entonces esto ha orientado el esfuerzo de evolución del sistema de alerta. Nosotros estamos midiendo los sismos en la Ciudad de México, y muchos de los que están registrados en la Ciudad de México tienen epicentros marcados en estos lugares que coinciden con lo que acabamos de ver en la costa y en el eje volcánico. Muchos también hay en el Valle de México, pero son por subsidencia, por extracción de agua, algunas cosas menores de tipo tectónico, pero realmente no son graves. Acá hay la región de Acambay, algunas cosas, pero bueno, son sismos que hemos logrado medir en un lapso de vida de la institución que ya anda cerca de los 30 años. Entonces es una aportación, pero coincide esto con lo que acabamos de ver, que son datos de geofísica y de sismología, que son dos disciplinas que pues se dan la mano en este afán de la prevención, ¿verdad? Para poder saber que hay un sismo hay que poner sensores. Los sensores están marcados en esta red y las líneas son las telecomunicaciones que hemos podido establecer para que en el momento que se da un sismo, la estación lo reconoce y llama por radio y empieza a viajar la señal a través de los enlaces de radio a velocidad de la luz. Entonces el sismo se empieza a propagar lentamente y con mucha posibilidad la señal de alerta llega antes que el efecto del temblor, ¿verdad? Pero bueno, la topología que vemos aquí, faltan algunas regiones que ahora no son muy seguras para andar poniendo equipo de investigación aquí en Michoacán, pero que tenemos que entrar porque pues son amenazas naturales. No tenemos ningún interés comercial y mercantil en otros productos, pero sí tenemos entonces la amenaza de esta actividad, y bueno, todo esto es un desarrollo que ya tiene esta evolución. Originalmente el proyecto de alerta sísmica nació en Guerrero. Se trata de medir de la Punta Maldonado a cerca de Zihuatanejo, y se pusieron 12 sensores. Esos 12 sensores operaron desde 1991 hasta... siguen operando. Y en el 2003, como les mencionaba hace un rato en la figura grande, se construyó Oaxaca. Tiene tres veces más sensores que Guerrero en la costa, pero cubre una región que es muy activa. Y ahora tenemos sensores en Puebla también, porque recordarán que ha temblado por ahí por Tehuacán. En fin, tenemos sismos más próximos a la región del Valle de México, y eso también afecta. Y también tenemos ahora una cobertura que le llamamos el Alto Balsas, porque aquí hay actividad, como veíamos en los sensores de esfuerzos, que también deben de ser observadas las actividades, porque pueden causar daño, y más por la cercanía. Entonces aquí, el proyecto original fue en Guerrero, de ahí sale la voz popular que dice, tenemos 60 segundos. ¿Sí? 60 segundos hay, porque si el sismo ocurre aquí, va a tardar en llegar a la Ciudad de México 80 segundos, son 320 kilómetros más o menos, a 4 kilómetros por segundo, son 80 segundos, tarda en llegar. ¿Sí? Si yo no me tardo más de 20 segundos en hacer una determinación de rango del temblor que está ocurriendo, ya tengo 60 segundos para alertar, anticipados, que alertan y que después va a llegar la parte severa del temblor. Entonces, esta condición que se ve muy favorable cambia si el temblor ocurre acá arriba. Porque tenemos la mitad de la distancia y tenemos 20, 30 segundos de oportunidad. Entonces ahora resulta que cuando se oye sonar la alerta, no hay que tomar las cosas tan calmadas, porque podría ser un sismo cercano. Antes no teníamos capacidad de saber que era un sismo cercano. Luego temblaba y no había sonado la alerta, porque daban temblores en zonas donde no habíamos instalado sensores, pero ahora que se extendió la red, pues hay que ver esto con otra óptica. Y estamos tratando de que este mapa se vuelva público con una gran rapidez. Hay muchos anuncios electrónicos por ahí en la ciudad. Podríamos hacer que en esos mapas, en esos lugares, se haga una síntesis de dónde está ocurriendo el temblor
para que gráficamente pudiéramos tener con gran rapidez una idea de qué tan lejos viene el temblor y cuántos segundos podríamos esperar para actuar, ¿sí? Pero esos son retos de este constante esfuerzo por evolucionar con las oportunidades tecnológicas. Entonces aquí se ve, en el momento actual hay ciudades donde ya hay posibilidad de difundir el sonido de la alerta para proteger a ciudades como en Oaxaca o en Puebla, en el Valle de México, en la zona metropolitana incluyendo Toluca, acá es Morelia, aquí tenemos Chilpancingo y Acapulco, pero son muy poquitos lugares, es donde hay más asentamientos humanos, pero hay mucha gente que puede estar, debe ser protegida si está en la costa o en la montaña. Ahora verán que los receptores para anunciar la alerta pues son mucho más poderosos, ¿verdad? Pero bueno, tenemos el proyecto de poner 150 sensores, ahora hay 100, hay que poner algo en el norte de Veracruz y algo en la zona de Chiapas, ¿verdad? Pero bueno, en el momento actual hay un mapa por ahí que aparece que nos deja ver en dónde está. Los puntos verdes, a propósito, están disfrazados para que no los vean en la selva, ¿verdad? Pero, aquí la policromía no nos ayuda. Pero los puntos verdes que están, algunos están en rojo. Este es el IFAI, digamos, del sistema de alerta sísmica, en donde lo tenemos en exhibición. Ustedes podrían ver, en el momento en que una estación se pone en rojo, quiere decir que en ese momento ya se considera que está fallada. El máximo satisfactor de la gente que está a cargo de esto es ver la pantalla toda en verde. Y está abierta que todo el mundo la vea. Las autoridades que pagan deben de ver que algo está mal y nos pueden llamar la atención. O nosotros decirle, oye, es que no me has pagado, estoy de allá y ¿con qué voy? Entonces tenemos que hablar esto con mucha apertura, sin afán de manipular. Estamos frente a un fenómeno que no es un partido político, ni un credo, ni nada. Es un fenómeno natural y lo tenemos que tener a la vista porque nos puede dar un mal rato. Y más vale que sepamos en qué condiciones se encuentra siempre la herramienta, ¿verdad? En fin, esta es una herramienta muy importante. Entonces, un poco resumiendo. El peligro, hay regiones de México donde tiembla. Y hay regiones que son vulnerables. Y hay distancias que pueden ser cualquiera. Entonces, nosotros tenemos una herramienta muy eficiente que puede continuamente estar escuchando el ruido sísmico de la Tierra. Y si cumple con un patrón de que es temblor y si cumple con unas ciertas condiciones de energía y de contenido armónico que nos dicen que estamos viendo el inicio de un sismo muy grande, tenemos que llamar, ¿sí? Hay dos rangos de alertamiento que le llamamos para sismos fuertes y para sismos moderados, ¿sí? Esto surgió de que en la región de Guerrero, cuando tiembla un grado 5 en la costa de Guerrero, en la Ciudad de México, en algunos lugares de la ciudad donde hay sensibilidad sísmica mayor, la gente dice, está temblando. Mientras que en el mismo temblor, en zonas duras, la gente dice, no se siente, está muy chiquito. Entonces, de 5 para arriba ya hay cierto acuse de recibo, como se dice, de que la gente lo percibe. Entonces, de ahí surge el umbral bajo del sismo moderado. Mayor de 5 ya se considera, debe ser, y menor de 6. Un sismo de grado 6, en la misma región de Guerrero, que es donde nacieron estas definiciones, un sismo de grado 6, si ocurre en Guerrero, cuando llega a la Ciudad de México, casi toda la gente donde viva dice, sí, sentí el temblor. Entonces, un sismo, el sismo de Caleta de Campos, el que tiró la Ciudad de México, cuando lo analizamos con los criterios de determinación del rango, nos está dando siempre un grado mayor de 6.5. ¿Sí? Se habla mucho de qué ocurrió en el 85, en el 85. Parece ser que hubo un sismo chico que disparó al grande. El registro de Caleta Campos es un registro muy interesante, todavía se siguen haciendo estudios, pero sí se ve como una anomalía que hay un efecto inicial que después crece mucho y dura más. Entonces mucha gente sostiene, de los especialistas en sismología, que se trata de un sismo precursor y el principal, muy pegados en el tiempo. Entonces eso ocurre, entonces no podemos dejar que un sismo de grado 8, si no cumple con el grado 8, sea alerta. Si es arriba de 6.5 como el de Caleta Campos, lo tenemos que dar por bueno. Y si dos estaciones cercanas de las que veíamos ahí en los puntos verdes con este tipo de instalación reconocen que es mayor de 6.5, la decisión es que se alerta a nivel federal en todos los lugares donde haya
porque seguramente la gente va a reconocer que sí fue temblor y que sí se alertó. Entonces, bueno, y estamos entrando en una cosa muy especial donde tenemos que jugar con la reacción del usuario, ¿sí? Mucha gente dice, más vale que sobre, ¿no? Ya, que nos quedemos sin información. Entonces, sí es algo en donde la cultura del usuario también es un factor determinante de que se aproveche una herramienta, ¿verdad? Si no hay una interacción, pues podemos quedar atorados. Las señales de pronóstico viajan y se reciben en ciudades donde se considere que hay sensibilidad a los temblores o vulnerabilidad, ¿sí? Entonces, donde yo decida, en Acapulco, en Chilpancingo, en la Ciudad de México, en Puebla, hay centrales que reconocen los mensajes que viajan en la nube, ¿verdad? Se van los datos de una estación a la nube y donde yo los necesite, ahí los veo, todo eso con mucha rapidez, y si ahí cumplen condiciones que yo deba de tomar en cuenta, alerto a través de solo a escuelas, si el sismo es moderado, o alerta general a través de todos los sistemas que se tienen. En la Ciudad de México está hasta el metro, ¿verdad? En Mérida creo que no hay todavía, en muchos lugares no hay infraestructuras de estas, pero en la ciudad hay infraestructuras que se deben de proteger. Y además se hacen avisos abiertos al público a través de los medios. Están las emisoras, seguramente les ha tocado oír en alguna radioemisora el alertamiento. Entonces eso se controla de manera automática. Todo esto que les comento no tiene el factor humano de que aprieten un botón, porque eventualmente puede uno fallar, ¿verdad? Puedo no estar en mi lugar y dormir en la espera, ¿verdad? Entonces, o enloquezco porque ya no sé para qué estoy ahí, porque pueden pasar 10 años en mi tiempo, después ya no me acordaba, ¿no? O ya estaba yo trabajando. En fin, son herramientas que sí deben de ser automáticas. Ahora es una maravilla la electrónica, es muy compleja, es otro campo de especialización que no es fácil, pero es muy útil. Ahí traen ustedes teléfonos, tenemos una barbaridad de aplicaciones computarizadas de una forma ya insolente, diría yo, que pueden ser bien usadas, muy útiles para hacer automatismos que nos hagan la vida más amable. Entonces, este fenómeno en particular es de las cosas que merece por mucho ser observado por una herramienta automática que nos deje, que nos quite el pendiente, pero que si suena, hay que hacerle caso. Entonces, para que esto no falle, pues tienen una serie de rutinas. Todos los días las estaciones llaman, están vivas, dicen cuánto tienen de voltaje en las baterías, dicen si el sistema de recarga, que es energía solar, está funcionando bien, pero luego llegan los aves y se paran ahí en el panel solar y lo ensucian. Y hay que ir a limpiar, porque es baja la eficiencia del sistema que capta la energía solar. Entonces todo eso es detalles a veces que no se consideran, pero que pueden hacer fallar el sistema, que es muy complejo. Entonces tenemos datos que están llegando, y hay supervisión automática, y por teléfono, por internet y por SMS nos están informando las rutinas, si están bien, si algo no está bien, automáticamente me entero, nos enteramos los técnicos del sistema, y tenemos que ir al campo a reparar, porque si viene el temblor, va a fallar el sistema. Entonces tenemos que estar, es un sistema de esos que les llaman de 24 horas, 365 días, no para. Conviene que sea un sistema automático robotizado, ¿no? Entonces, bueno, ya la velocidad de la luz muy grande contra la velocidad de las ondas sísmicas y la distancia son las que resuelven esta ecuación del tiempo que puedo tener para hacer alguna medida de prevención. No son 60 segundos fijos. Hemos llegado a tener 120 segundos si un sismo grande viene de Oaxaca hasta la Ciudad de México. Pero en Oaxaca les da 40 segundos. ¿Sí? El mismo efecto del temblor en la Ciudad de México tarda 120 segundos. Entonces es muy complejo cómo informar. Entonces por eso es útil que se tenga el mapa, ¿verdad? Que les decía yo. En el campo, los puntos verdes, puede uno ir ahí a casi casi de paseo en el bosque, en lugares alejados de donde hay gente que pueda meter ruido o qué hacer, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, se compra o se renta un pedacito de 6x6 ahí al ejidatario, ponemos unas torres para poner paneles solares que están cargando la electrónica que está aquí adentro, y el sensor está, este es el acelerómetro, es un sensor similar a los que tienen sus teléfonos. Ustedes están viendo una foto, la voltean y se cambia porque tiene un acelerómetro. Sensores de ese tipo se tienen en contacto con el suelo, y cualquier fenómeno de vibración del suelo lo traduce a la aceleración que está ocurriendo, y se analiza aquí, se archiva, pero por fibra óptica
se emite el llamado que sube aquí a la torre, en la parte alta. La fibra óptica es muy útil porque nos aísla galvánicamente. Si cae un rayo, no baja la energía por la fibra óptica porque no es conductora. Entonces esto le da una capacidad de supervivencia a la instalación, porque cada año llueve y hay tormentas eléctricas. Y si nos dañan anualmente las instalaciones, los rayos, pues el promedio de bateo del sistema es muy bajo. Si viene un temblor, es casi seguro que nos pesque con el sistema descompuesto. Entonces tenemos que tener ese cuidado. La fibra óptica es muy valiosa en ese sentido. Acá arriba llega a un radio que está limitado con energía solar y de ahí ya está en la nube la información que queremos, ¿sí? La vasija esta está rellena de un gas inerte para que el oxígeno no corroa la electrónica, porque uno de los daños en la instrumentación de campo es que se oxidó algo y se abrió el circuito y ya no funciona. Y en sismología y en este tipo de estudios es muy importante tomar en consideración eso, porque el dato es lo más importante, tener la medición es muy valioso. Entonces, bueno, está en una caja a prueba de humedad, esta otra caja está metida en una caja a prueba de bala, porque también por ahí llega gente de cacería y pueden tirarle aquí a la caja. Aquí está la batería, es una batería especial, pero bueno, hay muchas protecciones que la experiencia recomienda para que el sistema no se caiga en su función principal, ¿verdad? Entonces, bueno, ese es el aspecto. El sismo del 14 de septiembre de 95, que es registrado como el primero que se alerta en el mundo, la primera institución en alertar para fines de protección a la sociedad fue mexicana, fuimos del CIDES, hicimos el sistema de Guerrero que les he mencionado en una estación cercana donde tiembla mucho aquí entre Oaxaca y Guerrero. Se detecta un temblor, se ve cómo inicia su efecto, se ve cómo otra estación lo reconoce igual. Estas dos estaciones deciden que se debe de alertar en México, se mantiene una señal de alerta que dura 60 segundos, se detiene la señal y el sismo todavía no llega, se tardó casi 72 segundos en empezarse a sentir. Entonces esa es una oportunidad que se logra porque la distancia da este tiempo de propagación, y este a escasos 10 días, como les dije, de que fuera el aniversario, dio este alertamiento que está rescatado, lo que ocurrió por Elia Tomilla en este artículo, que está en la página del CIDES, les invito a que me vean. Bueno, de las cosas interesantes que los grandes retos son, esta es una gráfica de un acelerograma en tres ejes, es los ejes horizontales, el vertical y el de, bueno, norte-sur, este-oeste y el vertical. Entonces, este es un acelerograma de una estación en donde primero queremos destacar que el equipo define que está empezando a temblar y ahí genera esta marca, y a partir de ese instante deja pasar tiempo para ver qué ocurre. Si antes de 3 segundos, como aquí, no ha llegado la parte grande, cortante de la onda, aquí ya hace una primera determinación. Yo pienso, bueno, no pienso, yo le asigno a esta vibración un rango posible de, nos da un entero decimal, dice, puede ser 5.2, 5.6 o 6.5, cualquier determinador que se genere, se transmite en este instante. Después, cuando llega la onda S, el cortante, se vuelve a reconocer porque ahí hay un cambio, como se puede ver aquí, las ondas son muy parecidas, pero aquí crece automáticamente con ondas de periodo largo. Todas estas características se analizan de ver muchos registros y de hacer filtrados y de hacer una serie de consideraciones analíticas que son muy empíricas y que hay que estar calibrando y haciendo modelos y regresiones y viendo si califican con factores altos. Uh-huh. Y en ese momento se determina otro posible rango que va a tener el temblor. Y después, un poco después, al doble de este lapso donde llegó la S hasta acá, se vuelve a sacar un tercer determinador, y todos estos los está mandando la estación a la nube, y nosotros nos enteramos si es el de 3 segundos, si es el de la S o de 2S-P, y con ese juego de datos nosotros podemos tomar decisiones. Entonces hay una tabla de verdad, una herramienta ahí que conjuga calificaciones que fueron recibidas de las estaciones que emiten la detección de un temblor. Entonces podemos ver sismos de más de 5, de 5 y medio, de 6 o mayores de 6. Entonces, dependiendo de las combinaciones que tengamos, podemos decidir
si hacemos un alertamiento público, como por ejemplo el caso de dos estaciones que midan 6.5, ya me dan autorización para hacer una alerta pública federal, al margen de qué tan lejos esté el epicentro, las estaciones que están llamando de donde yo me encuentro, pueden ser 200 kilómetros, que la tienen cerca, o como de aquí a Acapulco, o más lejos, hasta Oaxaca, con esto se pueden tomar decisiones. Entonces, en el lugar donde yo vivo, recibo estos datos, se sabe de dónde vienen y yo sé dónde estoy. Con eso yo resuelvo la distancia y puedo decidir el rango de alerta que debo radiar en donde yo estoy. En todo esto no ha habido la mano de alguien que decida. Bueno, hay mucho trabajo previo para programarlo y fijarlo en una estación, ¿verdad? Pero esta es la tabla de disparos. Esta tabla es de fecha julio de 2012. Este documento existe en el CIDES, está firmado por la mayoría de los que trabajamos, porque todos tenemos posibilidad de opinar, pero es un estudio estadístico y de experimentación, y no se le cambia nada si no tiene las firmas de los, bueno, los que estén, pero sí se tiene mucho celo. Es un trabajo muy dedicado, es de las partes medulares del sistema, además de las telecomunicaciones. Todo es muy entretenido y es una gran entretención mantener esto en orden. Y luego ya en la República, con una gráfica resumen, vemos que en ciudades, diferentes ciudades, se han dado alertamientos públicos y moderados. La Ciudad de México es la más antigua, tiene prácticamente 70 avisos de nivel moderado y 24 públicos. En fin, hay todos los, para cada ciudad, que algunas empezaron después de nosotros. Acapulco empezó en el 2007 y Chilpancingo, pero se tienen diferentes combinaciones, pero estos son los puntitos donde han ocurrido temblores que han sido alertados. Son como 150 puntos donde han habido energías suficientes para ser alertadas. Entonces son resultados que ya tenemos en un sistema de más de 20 años, ya es casi mayor de edad a la usanza antigua, 21 años. Y ahora los jóvenes son oficialmente mayores a los 18. Tengan cuidado, a lo mejor tienen nada más el voto, pero oficialmente a los 18 años ya son mayores de edad, pero antes era a los 21. Entonces el sistema ya tiene 21 años de estar trabajando y ha dado muchos resultados importantes. Aquí hay una tabla de resumen que con gusto les compartimos también con esta presentación, donde se puede ver cuántos avisos en la Ciudad de México, en Oaxaca, en Acapulco, en Morelia, los niveles de alerta. En números gruesos, sí podemos decir que las alertas, porque muchas de estas alertas son comunes tanto en ciudades como Chilpancingo y en Acapulco, en fin, estos números son medio engañosos, pero los grandes números son 150 avisos de alerta del orden, ¿sí? Hay como 100 que son alertas moderadas y como 60, 50, no, son 60, son 113 90, alertas. ¿Verdad? Son 90, pero son 90 alertas públicas que han logrado ser suficientemente fuertes para advertir a la gente, y las otras de rango menor son solo para escuelas. A los jóvenes sí se les da mayor exposición a los avisos de alerta de sismos verdaderos, con la idea de que tengan más mejor actitud ante la ejecución de un plan de prevención, ¿verdad? Bueno, estos trabajos ya tienen muchos años y han podido ser expuestos en publicaciones muy importantes. El doctor Lee es un sismólogo, espero que viva, ya tiene tiempo que no lo frecuentamos, que no lo saludamos, pero es una de las autoridades en sismología en Estados Unidos, es un migrante en Estados Unidos, y como nosotros somos electrónicos, me dice, oye, ¿qué nadie publica contigo en México? Le digo, no, es que nosotros somos medio sectarios y los electrónicos no nos llevamos con los sismólogos. Entonces él, con una extraordinaria economía que es muy importante, esa sencillez, me invita a que yo publique con él, como me invita como coautor. Entonces, pues ya esto cambia un poco la seriedad, la opinión, digamos, que pues, lamentablemente a veces dudamos de lo que somos capaces de hacer. Y este desarrollo de alertamiento, pues está reconocido. Él dice, oye, es que ustedes hicieron la primera alerta,
tienes que publicar el capítulo de alertas sísmicas en el handbook que hicieron ellos para conmemorar los primeros 100 años de la existencia de del Instituto este de Física, de Sismología y Física del Interior de la Tierra, el IASPEI famoso, que es una organización muy, muy famosa. Pues aquí, sin habernos lo propuesto, porque realmente este es un desarrollo que surge de una idea de que se puede hacer una contribución para prevención de desastres, pues se queda ya como referente que las alertas sísmicas se hicieron en México y es un reconocimiento que nos honra mucho y que yo creo que debe de motivarles a ustedes. Se pueden hacer cosas y sin buscar el reconocimiento llega. El chiste es que tengan la pasión por perseguir algo y aunque les digan que no se puede, ustedes, si se divierten, van a lograr muchas cosas, ¿no? Entonces, hay muchas publicaciones, les reitero, que se han ido dando y que también están, estas en el sitio web, si quieren ver artículos, los pueden bajar ahí para que los tengan. Hay trabajos que se han podido presentar, pero como digo, yo no lo hemos hecho por andar en estos afanes de hacer publicaciones, lo hemos hecho porque el día que tiemble queremos que suene la alerta, y más que eso, queremos que gentes como ustedes se vuelvan promotores de que le hagamos caso a que suene la alerta. O sea, este es un foro muy selecto, son personas que han seguido con la decisión de avanzar en estos quehaceres que no son tan fáciles a veces, pero son muy divertidos, pienso. Entonces, pues sí, quedémonos con la idea de que si hace falta, aquí estamos en una reunión en Kioto, hay un conjunto de especialistas que están en el afán de hacer las alertas del mundo, hay gente del Cinturón Pacífico, casi todos ellos son asiáticos, hay gente de Estados Unidos, hay personalidades muy importantes, el doctor Eaton, que es un sismólogo muy, muy famoso en Caltech, en fin, el doctor Nakamura, que él es el que hizo la alerta del tren bala en Japón, antes que la alerta nuestra, en el 86, él hizo que el tren bala se detuviera por causa de que viene un sismo y se tuercen las vías para que no se descarrilen. Él ideó un acelerómetro que controlara el interruptor de la luz del tren bala. Entonces, cuando viene un sismo fuerte, si se excede la aceleración que él consideraba peligrosa, se le quitaba la energía en automático al tren, al Shinkansen, que es rapidísimo, se descarrila, pues sería una tragedia, ¿no? Entonces, bueno, él realmente es el primero en usar la alerta para parar un tren. Por acá estamos, todos los demás son sismólogos y aquí hay un electrónico que se coló. Pero bueno, es una distinción participar, siempre nos invitan. Ahora, pues como saben, son los 30 años, ¿no?, de la conmemoración de aquel triste desastre. Creo que muchos de ustedes no habían nacido. Y ahora se tiene una actividad donde participa la universidad, el Servicio Sismológico, de la conmemoración, y hay unas pláticas muy importantes aquí en la universidad. En fin, bueno, quisiera mostrarles del sismo del 20 de marzo, que se vea cómo opera la alerta. Video que vamos a ver muestra cómo suena la alerta a mediodía en un pleno de la Cámara de Diputados y de Senadores. Suena la alerta, vienen a decirle al diputado que está hablando que está sonando la alerta. Ellos ya tienen una capacitación. Este video es muy ejemplar. Yo aplaudo que los diputados le hagan caso a la alerta. Y quiero que es bueno que lo veamos. Y la gente se sale y está sonando, al abrir las puertas se oye que está sonando la alerta. Luego verán cómo se mueven los candiles, se va la luz, regresa con la planta a la luz. Y es un caso muy valioso que muestra que da muchos segundos de anticipación para desalojar un pleno de la Cámara de Diputados. Y bueno, es algo que conviene ver. Aquí el sonido, no sé cómo va a estar. Bueno, el sismo ocurrió a las 12:03. Coincidentemente estábamos haciendo un simulacro en Tuxtla Gutiérrez. A las 12 del día se disparó un sonido oficial en Tuxtla Gutiérrez. Coincidió que ocurrió un temblor verdadero. Y así por el estilo. Entonces tenemos que aprobar leyes, sí, pero leyes que maximicen, que amplíen los derechos humanos y no leyes que limiten los derechos humanos. Señor diputado, muchas gracias. Hay una alarma, vamos a cumplir con las normas.
Ahí se alcanza a oír de a poco, al abrir las puertas del recinto, se oye que está sonando algo. A los 60 segundos deja de sonar la alerta. Después de que se disparó en automático, el tiempo no importa, te va a dejar de oír. 60 segundos habían pasado de la alerta, ya no suena. Alguien grita, está temblando. No sé si algunos de ustedes ya lo habían visto, fue en un noticiero, pero bueno, esto se filmó, es un testimonio de la eficacia del alertamiento. Todavía siguen saliendo. Algunos ya se van corriendo. Las lámparas son. El diseño del candelero es muy repetible, porque son puras láminas de vidrio que se golpean. O sea, si se les caen a los diputados, bueno. ¿Quién sabe si sea o no hay repetición? No es Bueno, vimos cómo un grupo de gente en un pleno desaloja y se protege, ¿verdad? Y para eso se hizo la alerta, porque hay una anticipación valiosa que puede ayudar a que se avance. Creo que tenemos otra película que es más reciente, del sismo de Semana Santa. Este también ocurre en horas hábiles a las 9 de la mañana, 9:12. Y se puede ver. ¿Cómo se va reaccionando? Vamos a ver cómo reacciona la red, ahí empezó. Aquí ya se dio la alerta, tiene 8 segundos de haberse alertado, ya las ciudades, otras más lejanas también son alertadas unos poquitos segundos después. Aquí se ven datos que están llegando de telemetría y nos dicen el rango que se está determinando por los métodos que les comenté, y luego se van a llenar aquí los valores de aceleración máxima, vertical y horizontal, para que se hagan los mapas del efecto que causó el temblor. Ahí los responsables van a reaccionar, ¿verdad? Aquí están los colores de la determinación del rango, que son más rojos en la región cercana al epicentro. Y aquí se ve la onda sísmica que va viajando, esta es la de 4 kilómetros por segundo. Todavía no llega a la Ciudad de México. Son por aquí a los 70 segundos más o menos va a llegar. Este es el frente de la onda S. Todavía puede ser un poquito retocada y perfeccionada, ¿verdad? Pero bueno, este es el funcionamiento de lo que es el sistema de alerta sísmica mexicano. Entonces es una herramienta que, les reitero, no está siendo operada por ninguna persona, tiene un factor de autoevaluación muy elevado, y esto pues podría estar en diferentes foros. Es muy útil que esté en un lugar como este, por ejemplo, podrían tener una pantalla como parte del museo activo, ¿verdad? Para que se vea, si llegan a tener un sismo, aunque el Vigel ya no registre, ustedes podrían pasar la onda.
Pero bueno, aquí este dato es interesante. Acaban de ver ustedes cómo reacciona el sistema ante la ocurrencia de un fenómeno que se propaga y que al tiempo va llegando a diferentes ciudades, cada vez más tarde en las más lejanas. Entonces los tiempos posibles de alertamiento que se obtuvieron están marcados aquí. El mismo temblor fue reconocido, las estaciones más cercanas que lo dispararon son Guerrero 1, el Papanoa y el 20, Guerrero 2, y en Acapulco dieron 24 segundos de oportunidad, está aquí Acapulco. En Chilpancingo 37, en Morelia 60, en la Ciudad de México 70, en Colima, hacia este lado, 80, y hacia Oaxaca más de 100 segundos, ¿no? Está más alejada, ¿no? Entonces la forma como se propaga la onda se puede medir, tenemos equipos de registro que mandan los datos y se puede ver este efecto, ¿no? Este temblor que acabamos de ver, una de las cosas más afortunadas que ocurrieron, primero que no hubieron muertos en la Ciudad de México, afortunadamente, pero este temblor lo estaban radiando en un noticiero, una empresa mexicana de televisión, comercial de Televisa, no sé, Foro TV creo, estaba comentando que en Semana Santa, y estaban en una transmisión a nivel internacional, y estaban viendo el programa, se estaba exhibiendo el programa en vivo en Los Ángeles, que ahí hay muchos mexicanos. Entonces empezó a sonar la alerta y el locutor dijo, está sonando la alerta, vamos a ver qué pasa, y se empezó a hacer comentarios indebidos, porque realmente cuando suena la alerta hay que ir a una zona de menor riesgo, y el otro se quedó ahí haciendo sus doctas opiniones, que le quitó a la gente el tiempo de ir a una zona de seguridad. Entonces, bueno, cuando acabó el sismo, empezaron a llegar una serie de reconocimientos. Hay un periódico local que en México, un video que muestra cómo se alerta antes de que llegue el temblor, de un periódico local de Los Ángeles. En El Economista, México conoce cuando viene un temblor, de Berkeley, del Laboratorio de Sismología, que es una institución muy competitiva, México tiene lo que a California le falta, ¿verdad? Y el Scientific American, que también hace un artículo inmediatamente. Entonces, bueno, pues fue una gran fortuna que se diera esta difusión en el momento que ocurrió el temblor y que hubiera este testimonio que finalmente sí generó algunas mejoras. Les dieron $800 millones en Berkeley para que hagan el sistema de alerta sísmica en California. Y a nosotros las muchas gracias, ¿verdad? Pero bueno, no, ahora más de un año ya tenemos la responsabilidad de la alerta del simulacro y sí se avanza, pero este momento fue muy importante porque es un reconocimiento de instituciones internacionales que vieron en vivo y en directo, como se dice, el efecto del temblor, ¿verdad? Entonces, bueno, esto es lo que acabamos de ver hace un rato, el mapa de la ciudad con los efectos medidos y con las aceleraciones muy severas, casi 80 grados en la ciudad de en Tláhuac, ¿no? Bueno, como hasta aquí hemos estado hablando de que ya podemos ver dónde tiembla y podemos hacer que suene o anunciar que va a venir el efecto. Entonces, para perfeccionar, ustedes seguramente han oído las alertas en el radio, en la televisión, pero hay que estar viendo el radio, escuchando el radio, viendo la televisión. Si van a dormir, le apagan. Pero bueno, a veces ustedes sí se duermen con el radio prendido, me consta, con mis hijos, ¿no? Pero sí, si están en clase, no pueden tener el radio prendido o la televisión. Entonces ya hay una herramienta que supera, hay un estándar internacional que es de la NOAA, que es la institución que generó los avisos de amenaza de huracán, que hay tornados y que hay ventiscas. En Estados Unidos miden del orden de 80 diferentes peligros naturales que pueden ser anunciados para que la gente se proteja. Y se integró todo este conocimiento para difundirse a través de un radio, un conjunto de frecuencias de VHF y unos receptores que son de aplicación general, que son estos, Public Alert, NOAA, y tienen un estándar digital que les permite saber quién es el que está anunciando el peligro. Hay una administración federal de la FEMA, digamos, en Estados Unidos, y aquí podría ser el SENAPRED, que puede recibir datos de alguien que está observando un peligro
y decidir como gobierno que yo voy a proteger a la gente que está vulnerable. Ahora hay unos mapas muy importantes, ¿verdad?, de la vulnerabilidad, los atlas de riesgo famosos, que son un gran esfuerzo, definir el peligro y hacer un mapa para que yo sepa dónde se va a inundar, o problemas todos de índole de peligros naturales. Son estudios muy elaborados de mucha gente que pueden ser utilizados, deben ser utilizados, y ahí se puede anunciar con un receptor de estos, pues si son, por ejemplo, problemas de ceniza de volcán, que ahora el Senafred ya mide, de la Armada, pues que si viene un tsunami, ¿verdad?, que también tenemos capacidad. Son peligros un poco frecuentes. La Comisión del Agua, pues cada año hay inundaciones, ¿verdad? Entonces cada año podrían ya tener un medio para decirle a la gente que está en condiciones vulnerables que se proteja. La Secretaría del Medio Ambiente, pues ni qué decir, ¿verdad?, la calidad del aire ahora está muy bonito, pues se ve el cielo muy azul, hay mucho viento, pero luego tenemos una calidad del aire muy lamentable, se puede proteger para no hacer deporte, qué sé yo, los rayos ultravioleta, ¿verdad?, que también están ahí amenazando, ¿no? Todo eso que ahora han visto por ahí en algunas escuelas, es interesante que ya hay toldos en los patios, para que los niños no se asolen más de la cuenta, porque los oncólogos todavía están en formación también, habrá que poner gente que atiende este tipo de problemas de salud, ¿no? Pues bueno, hay muchas cosas que sabemos, como dicen por ahí, la ignorancia es divina. Uno está muy contento y no se preocupa uno de nada, pero bueno, como está uno buscándole siempre las interpretaciones a la mordida de la manzana, pues hay que preocuparse de muchas más cosas todos los días, ¿no? Entonces, este tipo de recurso que puede difundir información útil para que la gente se proteja es muy necesario. Y este recurso no tenía entre sus calamidades el alertamiento sísmico, entonces lo vimos como una panacea, pero tuvimos que hacerle una mejora tecnológica que se registró como marca de nosotros, que permite que si hay un sismo, automáticamente se prende radio. En un salón de clases se pusieron casi 40,000 radios de estos en salones de clase de las escuelas de la Ciudad de México, entonces tenemos... Los niños están protegidos en la hora de clase. Si son vacaciones o están en su casa, no están en el riesgo de la escuela, ¿sí? Que es posiblemente la escuela no esté muy bien. Si viene un temblor moderado, a lo mejor se cae. Y si el niño tiene una herramienta de estas en su salón de clase, puede hacer lo conducente para protegerse, ¿verdad? Entonces, esta herramienta pues es un recurso muy, muy importante, se prende automáticamente, acepta códigos digitales. Los códigos permiten que yo, de acuerdo a un atlas de riesgo, identifique mi radio y con el atlas de riesgo me dicen, oye, tú estás en zona de riesgo por inundación, por temblor, pero además por inundación, por cenizas volcánicas, por cosas que ya sabemos. Entonces el radio puede tener un identificador que cuando la autoridad mande un aviso por estas calamidades, le llegan a los que están en condición vulnerable. ¿Sí? No es aviso a todo mundo, sino nada más a los que están en condiciones vulnerables. ¿Sí? Si hay un problema grave, ya me pasé del tiempo, perdón, se les puede decir de viva voz a las personas, oigan, hubo un daño, hay servicios de agua o de abastos en tal lugar, entonces se pueden dar instrucciones habladas. En fin, el sonido de la alerta está integrado aquí y bueno, lo que les digo, se puede regionalizar las calamidades, ¿verdad? El radio ya tiene algunas ciudades donde puede ser operado porque hay transmisores que dan cobertura. En Morelia, les decía yo, ya lo vimos, Puebla, Valle de México, Toluca y estas ciudades, ¿sí? Y bueno, pues lo que vamos a ver en estos días es el esfuerzo ya de índole local y federal de que se hagan los simulacros. Mañana va a haber un ensayo de las altoparlantes de la ciudad, por ahí se ha anunciado, no es alerta sísmica, sino simplemente un afán de ver que los altoparlantes, que ya están en casi 8,000 lugares de la ciudad, reaccionen y que puedan ustedes tener esta opción de ser advertidos en caso de que venga una amenaza, ¿verdad? Que por el momento va a ser temblor, pero igual pueden decir de las otras calamidades que hemos mencionado. Y obviamente el gobierno federal pues aprovecha la oportunidad de los 30 años y se suma en este esfuerzo también a nivel de ciudades de otros estados, y se habla de la
posibilidad de que esto ya sea el arranque de lo que es el sistema nacional de alertas que quiere el gobierno, ¿verdad? Lo anunció, que México necesita un sistema nacional de alertas. Bueno, ya se tienen cosas como la alerta sísmica, también se tienen cosas, por concluir ya, por ejemplo, Pemex tiene un montón de procesos que a veces son peligrosos y ya tienen protocolos para que si se derrama algo por aquí, se le dice tal o cual a las personas para que se protejan. Laguna Verde tiene, hace muchos años está operando un ingenio nuclear ahí en cerca de Cardel, en Veracruz. Si llega a haber un incidente, hay un protocolo para advertirle a la gente que está en riesgo de una fuga de isótopos, qué sé yo, pero a través del receptor que les acabo de mostrar se les puede advertir. Entonces hay muchas herramientas, muchos trabajos que ya están con un avance sustantivo que pueden ser integrados a esta herramienta, ¿verdad? Vamos a ver en los altoparlantes, como les decía, y ya creo que estamos terminados. Tenemos una norma que hay que promover para que el que se quiera sumar a estos afanes ponga tecnologías que sean compatibles, ¿verdad? Para que no sea un desorden. Y pues les agradezco mucho, no sé si nos dé tiempo de responder a algunas cosas si es que tienen ánimo de preguntar. Les agradezco. Perdón, esos autoparlantes de mañana, ¿van a decir que se trata de este sonido para el día? Según tengo entendido, se van a ensayar, y con voz para decir que hay la decisión de participar en el simulacro federal del día 19, el sábado, mañana sábado, 8 días antes van a anunciar. Y es un poco para probar que estén disponibles bien como se pretende el día del 19, ¿no? Y inclusive, según me han dicho, se va a escuchar brevemente el sonido de la alerta por lapsos de 5 segundos. Un poco para ver la potencia del sonido y la forma como se difunda. O sea, no es una sala de espectáculos, la ciudad tiene muchas zonas interferidas por estructuras y la sonorización pues está orientada con la forma que se ha podido, pero no hay una ingeniería de sonido para hacer una sincronicidad de todos los altoparlantes, y hay regiones también que van a operar de manera independiente, y es de esperarse que suene, pero igual mucha gente va a decir que no se entendía o sí se entendía, pero hay que usarlo y hay que ver si se le tiene que bajar al volumen o hacer alguna medida antes del ensayo, ¿no? Por eso creo que es prudente que se ejercite prácticamente mañana a mediodía. ¿Va a ser general para todo el Distrito Federal o hay zonas? No, es posible que sea la mayor parte del DF. No hay prueba piloto para... Es una prueba piloto para poder ver que funciona como se pretende y que esté listo para el día 19. ¿Sí? Esa es la intención del licenciado Mancer del doctor. ¿Querías preguntar? ¿Sí? Ah, sí. ¿Sí? Bueno, ¿tienen ustedes algún tiempo para instalar más sensores en todo el país? Porque, por ejemplo, hace en menos de 3 horas he tenido ya 3 en Chiapas, más de 4, y uno de 5-3. Bueno, es que llegan las notificaciones. ¿Ustedes tienen pensado llegar este año o el siguiente año a Chiapas, por ejemplo? Sí, está considerado Chiapas, es una de las regiones sísmicas. Se tiene que dar el servicio principalmente en Tuxtla Gutiérrez, que es la ciudad principal. Y sí, vale la pena reflexionar, porque sismos grandes de Chiapas casi no se causan efectos en México. La razón es que hay una discontinuidad de las placas, o sea, no formamos parte de la misma zona de la placa norteamericana. Y la energía que se propaga de la placa del Caribe, creo que es donde está Tuxtla, Chiapas, se tiene que acoplar con la de Norteamérica y con la de Cocos. Y hay una serie de fracturas en el istmo precisamente, que le restan eficacia a la eficiencia, a la propagación de la energía rumbo a Oaxaca, rumbo a México, más lejos, ¿no? Pero bueno, Chiapas es una de las regiones que por el momento no ha sido cubierta, sí está dentro del plan. Inclusive no solo Chiapas, hay que ver si podemos llevar sensores a Guatemala, porque algunos istmos de Guatemala pegan en Chiapas. Entonces es algo que debe de verse como un peligro natural que no reconoce los límites de papel de los estados o de los países, ¿no? El efecto pasa
puede ser muy agresivo en regiones lejanas, ¿no? Pero sí se tiene considerado mejorar ahí la cobertura, y también en el sur de Veracruz, frontera con Oaxaca, por ahí está un temblor de Jaltipan, me parece, sí, que es de los más desastrosos, es una zona de Veracruz, sí, con Oaxaca, que según escuchábamos en las pláticas, es de los, tal vez el que ha producido el segundo mayor número de muertes en México, después del 85. Entonces sí, son fenómenos muy caprichosos, hay que entrar un poco ahí al auxilio de las incertidumbres de la sismología, poniendo electrónica, poniendo monitores, dejando claro que estamos tratando de hacer lo mejor que podemos, ¿sí? Pero que también, con ese compromiso y transparencia, también el usuario haga lo mejor que pueda con lo que se le dice, ¿verdad? Pues no, no es más que eso, ¿no? Garantía de que no vaya a fallar o de que tengamos la vida garantizada, pues no, no, no es por ello, ¿no? Caridad. ¿Cuál es su opinión de estas aplicaciones para celular como Skylab? Gracias. Sí, bueno, es un buen intento que debe de verse con preocupación. Creo que algunos peligros, como que va a llover en la tarde o la calidad del aire, sí se pueden advertir a través de los teléfonos. En regiones urbanas donde hay mucha gente que tiene teléfono, es una forma de difundir conocimientos con cierta seguridad, al margen de que lo cobren o no lo cobren. Pero sí, en el caso del temblor, hay que ver con mucho cuidado. La crítica se da porque ellos como empresa arman el negocio y luego le piden servicio a un concesionario de radioespectro que se aplica en telefonía. La telefonía, para poder atender a mucha gente, usa unos métodos de compartir los canales en forma muy rápida en un formato que es de tiempo. Te doy un pedacito, luego te vuelvo a dar otro pedacito. Y el conocimiento lo estoy mandando en paquetes secuenciados que van a llegar al suscriptor, al abonado que me compró el servicio. Si son dos o tres, puedo hacerlo muy rápido, pero si son millones de gentes, me voy a tardar el mismo retardo multiplicado por el número de abonados que exista. Entonces, ahí hay un factor de tiempo que no podemos corregir. Pero lo más grave es que si, al margen de que yo esté pidiendo el servicio telefónico, existe demanda de otros usuarios de otra índole, el servicio de la telefonía no está íntegramente a mi disposición. Entonces, cuando a mí me toque, me van a dejar pasar. Y eso explica por qué cuando mandamos un mensaje o consultamos internet, a veces está muy rápida, a veces está muy lenta. Porque el camión que transporta los datos tiene espacios numerados, y si yo me quiero subir y no hay espacio porque ya venía lleno, como en el metro, ¿verdad? Hay veces que pasa el metro y no me puedo subir porque viene lleno. Entonces, es el mismo concepto, el metro son vagones, yo me puedo subir en un espacio que va ocurriendo cada tiempo, y esa metodología de transmisión no es la idónea para alertar temblores, porque requiere de mucha rapidez. Ya vemos que viene viajando la onda y si no le ganamos, nos sorprende, ¿no? Y en México tenemos distancia, pero si queremos la alerta en Chilpancingo, en Acapulco, pues las condiciones a veces son muy críticas. Y se tiene que tener un dispositivo que sí existe en telefonía, pero que no es instalado en México. Es un sistema de transmisión simultánea, broadcast que le llaman, que se puede aplicar, que se aplica de hecho en estados, en países como Suecia, en Japón, en algunas cosas en Estados Unidos, hay países que ya lo tienen. Porque es una herramienta que está hecha para condiciones de guerra. Es un medio de transmisión simultánea, que se llama, que puede generar una llamada con un número. Vamos a pensar que nuestros teléfonos son receptores que están codificados a nuestro número particular, pero reconocen nuestro número y por eso nos ubican y nos encuentran a través de las células y todo. Pero hay un número que es común, es una especie de número comodín. Si ese número se genera en la célula, todos los teléfonos que están acoplados en la célula reaccionan, todos. Y eso en México no está instalado, porque no se vio nunca que fuera a ser necesario. Un poco de miopía de la autoridad que da la concesión, o un poco de ventaja de económica del que instala, pues no pongo eso porque nadie me lo va a pedir. Entonces es una aproximación ahí que se puede mejorar. Entonces sí está ya esto discutido en el Instituto Federal de Telecomunicaciones,
Sí se sabe que esa característica técnica existe, que no se tiene en México, y ellos que renuevan las concesiones a los permisionarios o a los concesionarios, les pueden pedir que complementen su infraestructura. ¿Por qué? Porque yo gobierno, llegado el caso, necesito decirle a la gente que se proteja, y lo quiero con estas características. Entonces, como no se les había pedido, pues no existe, y eso es lo que ha generado a veces críticas del servicio que ofrecen, porque luego llega tarde o muchos segundos o hasta minutos después se recibe una alerta que debió ocurrir antes, ¿verdad? Entonces, no es culpa del que está ofreciendo el servicio, es culpa de que en el afán de vender el servicio, que es su principal propósito, hacer un negocio, que no tiene nada de malo, está haciendo uso de un recurso que ofrece un concesionario, pero que no tiene el atributo de la transmisión simultánea. Entonces eso se va a perfeccionar. Estamos viendo que se les haga ese requerimiento a los concesionarios, a los que tienen Telmex o Yusacel o los que dan el servicio de telefonía. Y cuando eso esté listo, pues qué bueno, porque ya habrá manera de difundir la alerta donde haya gente con telefonía celular. Pero si queremos transmitir que va a llover o que hay una tromba en la Sierra Alta de Guerrero, pues ahí ni teléfono hay. Entonces ahí hay que ver el otro ángulo. Y por eso estos radios de VHF, que acabamos de mostrar, el SARMEX, es un radio mucho más barato, puede difundirse señales que tienen una mejor cobertura. Es un radio que el gobierno necesita para proteger no solo a los privilegiados, entre comillas, que vivimos aquí en este valle, o para darle servicio a la gente que está en una zona alejada del urbanismo, ¿verdad? Pero que también merece ser protegida, porque se vuelven problemas muy fuertes, ¿no? De crítica al gobierno, ¿verdad? Pero sí, la tecnología está en proceso de perfeccionar el efecto de las APs famosas que ofrecen por ahí, que no están, no es que no estén bien, pueden estar muy bien y ser muy rápidas, pero a la hora que se suben al tren o quieren viajar en el metro a la hora pico, pues no van, se tardan. Pero esa es la razón así de clara, ¿no? Perdón. Buenas tardes, mi nombre es Roberto Jiménez. Sí. Y ingeniero, quiero agradecerle yo personalmente que este tipo de pláticas sean abiertos al público, porque en mi caso yo opero un tablero del SAS y yo tenía, como lo comentaba en un principio, que teníamos 60 segundos para poder evacuar las áreas, y ahorita con la evolución, con este tema de la evolución, pues me doy cuenta de que no es así, que esto depende de la distancia donde se genera, donde se pone el epicentro del sismo, y eso pues me ayuda muchísimo, me refuerza y creo que podría hacer mejor mi trabajo. Muchísimas gracias por el tipo de plan. Gracias por su comentario. Por favor, profesor. Bueno, son tres preguntas. La primera, bueno, llegué tarde. ¿A partir de qué intensidad en la escala de Richter es que se va ya a lanzar la alerta sísmica? Sí. Segunda pregunta es, ¿cuál sería el país más avanzado en materia de alerta sísmica? Que me imagino que a lo mejor es Japón, ¿no? En el mundo. Y tercera, las inundaciones también son otro problema muy destructor, todo lo que sea. Entonces me estaba yo pensando, ¿se podrían adaptar ideas de la alerta sísmica para organizar una alerta de inundaciones que sí sería útil? Y luego, ¿se podría diseñar un sistema que fuera dual, que sería tanto para alerta sísmica como alerta de inundaciones, utilizando factores comunes de la tecnología, ¿no? De tal manera que pueda ser para dos cosas? Sí, bueno, el umbral de avisos de alerta se fijó con la experiencia del sistema de Guerrero. La razón de que un sismo sea alerta pública o alerta preventiva se da porque, por ejemplo, un sismo de más de 6 grados que ocurra en Guerrero, en la zona de la costa, en la Ciudad de México, en el Valle, ya se percibe por la mayoría de los pobladores. Entonces, una alerta es pública cuando el sismo es mayor de 6. ¿Sí? Luego, si un sismo apenas rebasa el umbral de 5 en la misma región de Guerrero, hay gente de la Ciudad de México que vive en zonas sensibles que dice, yo sí sentí el temblor. Entonces ahí está el umbral de sismo preventivo, que solamente se abre en las escuelas. A la mayoría de la gente no se le dice. Cuando es un sismo de más de 6, presumiendo que puede ser uno
mucho más grande, la alerta por instrucciones del gobierno se abre a todo el mundo. Entonces todas las radiodifusoras, todos los sistemas de difusión funcionan, como lo hemos visto en algunas ocasiones, para que la gente se prevenga. Ahora, aquí hay un factor que ya cambia. 320 kilómetros a Guerrero ya no son los mismos que a la presa Ramírez Ulloa aquí en el Alto Balsas, que son como 150 kilómetros a la Ciudad de México. El sismo ya no va a tardar 60 segundos, va a tardar 30 o 20 segundos en llegar a la Ciudad de México, que es lo que comenta aquí el caballero. Entonces tenemos ya una condición de monitoreo mucho más amplia que hace que el tiempo para prevenirnos ya no sea una constante de 60 segundos, puede ser inclusive más o menos, dependiendo de dónde es el sismo, ¿sí? Entonces, esto es la evolución que ha tenido el sistema. La posibilidad de que se puedan alertar otras calamidades, lo comentamos en la lámina final, hay un receptor que está diseñado en Estados Unidos y permite advertir casi 80 diferentes peligros, ventiscas, huracanes, tornados, derrames, amenazas nucleares, en fin, 80 diferentes datos de peligro le pueden decir a la gente. En México, el sistema, este receptor se usa para alertar temblores porque se le hizo una mejora tecnológica y reacciona con la rapidez, no de los teléfonos, sino con el instantáneo, como un radio de AM o FM, que ya reaccionan de manera muy expedita cuando se le dice que va a temblar. Pero esta función solamente se ha logrado aplicar en la Ciudad de México y en el territorio donde hay peligro en México. Se va a empezar a usar esto en California, porque ellos no lo tenían entre sus 80 calamidades, no existía alerta sísmica. Paradójico, ¿no? Tienen una cobertura enorme de peligros y les faltaba la alerta sísmica. Y aquí no tenemos ninguna cobertura y la única que tenemos es la sísmica, y en radio no lo hacía. Entonces hicimos ahí una mejora tecnológica que ahora ellos quieren integrar en esta evolución del sistema en California. Pero ya tienen 80 calamidades en México, ya tenemos dos tipos de advertencia en Puebla, Valle de Puebla, por ceniza del Popo y por temblor. Y en Acapulco ya se puede advertir tsunami y temblor. Y pronto se podrían integrar la Conagua a dar datos de que va a llover o que va a haber derrames en los ríos o inundaciones. O sea, el receptor ya tiene capacidad, no para un par de calamidades, 80 diferentes calamidades. Si ya tuviéramos la infraestructura que hay desarrollada en Estados Unidos, se podrían advertir muchas más. O sea, el sistema ya está hecho, no hay más que agregarle datos. Y la administración de ese conocimiento lo puede hacer organismos que ya existen en México. Un SENAPRED, Centro Nacional de Prevención de Desastres, es la institución que puede calificar si el dato que me das es serio, si no eres un farsante y me estás queriendo engañar. Yo te califico, te apruebo y la información la doy a la gente que la necesita a través de este receptor. Entonces la herramienta ya llegó, ya está adecuada con la mejoría de que puede inclusive alertar sismo. Entonces ya se tiene este avance y es un radio mucho más barato que un teléfono celular, debe de ser mucho más barato. Es un radio que se le puede poner un amplificador para que la gente escuche. Ahora se ponen radios en cada salón, pero se puede poner, como en otras épocas, un receptor en una escuela con potentes altoparlantes para que la gente se entere. En fin, es una herramienta que ya tiene una evolución muy favorable. Bueno, en el caso del sismo, el criterio para dar la alerta proviene del acelerómetro o acelerómetro automáticamente. Claro. Si en el caso de una inundación, ¿cuál sería el parámetro? Ahí hay que hablar con los expertos hidrólogos, porque ellos también saben que si se precipitan, como hace unos días, 100 milímetros de lluvia en un lapso breve que no se había visto desde hace más de 50 años, igual que en Japón hace unos días también les pasó lo mismo, se les inundaron las ciudades en Japón por una lluvia extraordinaria que no se veía hace 50 años, quizá qué pasaba hace 50 años, que está volviendo a pasar ahora, pero bueno, hay amenazas de la naturaleza que se están viendo por otros especialistas. Les decía yo que hay una laguna verde, que es otro engendro,
cultural, donde tenemos una máquina que puede generar efectos adversos por isótopos y se pueden monitorear, se pueden advertir. Entonces necesitamos gente involucrada en observar otros fenómenos que sepa cuándo estos fenómenos se vuelven peligrosos. Hay riesgo, hay atlas, ya existen los atlas de riesgos. Hay gente que ya ha trabajado en eso, entonces ya sabemos cuándo se debe de anunciar que algo se está saliendo de los parámetros tolerables. Y este radio lo permite, o sea, el receptor sirve para que la gente se entere, la autoridad lo comunica por ello. ¿Y el país más avanzado en esto? Pues andamos cerca de la punta. No tenemos la cobertura sísmica de Japón, pero Japón empezó a hacer la alerta sísmica pública a través de los medios de radio en 2007. Y en California van a empezarlo a poner apenas. Y México tiene el servicio de alerta pública desde el 91. Y sí, ven con mucho interés el desarrollo de México porque es un paradigma diferente, no es el clásico concentrar datos a una gran central y desde ahí controlar la información. Aquí hicimos un desarrollo que tiene un monitoreo y un control distribuido, es una especie de control industrial donde tenemos varios procesos de desarrollo en supervisión y cualquier cosa que pase se advierte. Entonces es un sistema, aún cayéndose una estación verde, otras cercanas suplen su desempeño y la garantía de que la alerta salga es mucho más alta que si tenemos un sistema centralizado, que es un paradigma clásico que se aplica mucho, pero que no necesariamente es más económico. No hubiéramos podido hacer, por lo que se ha gastado en esto, no hubiéramos podido hacer un sistema centralizado. Es más, simplemente la central es monstruosa, tiene un montón de datos y procesos más elaborados. Y este sistema es más noble, hay comunicaciones que son difíciles, pero están funcionando muy bien. Y eso garantiza que el conocimiento se distribuya y que el que lo necesite lo use para alertar. Depende de dónde estoy frente al sismo que viene. El mapa me puede decir que estoy cerca o lejos y hay una tabla que no sé si la alcanzó a ver, que habla de los 250, 350, 400 kilómetros o más de distancia y dependiendo del tamaño del temblor se alerta. Pues eso está resuelto. O por lo menos hay una propuesta que se está sufriendo ahora, a ver cuánto tiempo la aguantamos y si hay que corregirla luego la corregiremos, pero de momento hay que dar a ver cómo funciona, ¿verdad? Pues muchas gracias, les agradezco, doctora. No, nosotros le volvemos a agradecer al ingeniero.